Queridos compañeros, estos días he estado hablando con muchos de vosotros, sabéis que estamos en campaña, muchos me conocéis, soy Pedro Mancha, del equipo de campaña de Ciudadanos en la provincia de Cádiz, y os he pedido que captéis votantes, votantes en vuestros círculos más cercanos. No os he querido aburrir con muchos tecnicismos, pero os contaba que eso puede tener un impacto muy grande. Bien, lo que quiero con este pequeño vídeo es que visualicéis el impacto que puede tener vuestro trabajo personal. Parafraseando a Elsa Punset, esto no es magia, pero tampoco es inteligencia emocional, es pura ciencia de redes. Veréis, he preparado, permitidme la broma, este pequeño Excel analógico con tapilla de Ciudadanos para explicaros la regla de los tres grados de influencia. Esta regla fue acreditada empíricamente por dos científicos sociales estadounidenses, Christakis y Fowler, que descubrieron que nosotros influimos y somos influidos hasta en tres grados de separación. Pero claro, diréis, ¿qué es eso de los grados de separación? Pues lo conocéis todos perfectamente. Todos vuestros amigos, familiares, las personas con las que os relacionáis cotidianamente están a un grado de separación de vosotros, aquí. A dos grados de separación están sus propios amigos, contactos y familiares, a dos grados de separación de vosotros, y los amigos y contactos de esas personas están a tres grados de separación de vosotros. Pues bien, brevemente, lo que descubrieron Christakis y Fowler es que todos nosotros de media tenemos cuatro personas en las que confiamos especialmente, de manera que a través de ellas influimos o somos influidos en el resto de esa red. Si consideramos que hay cuatro personas de primer grado, eso significa que la influencia que ejerzamos por ella alcanza a 16 personas en el segundo grado y hasta 64 personas en el tercer grado. Es decir, si nosotros utilizamos esta regla de manera consciente para conseguir votantes dentro del primer grado, por cuatro votantes que consigamos podemos alcanzar hasta 84 personas. Muy brevemente también os quiero decir que es importante que hagáis primero la labor con vuestro núcleo más cercano, en el que habrá mucha transitividad, es decir, esos amigos y contactos estarán conectados entre sí, porque eso reforzará la intención de voto, que si hubiese menos transitividad, es decir, si no estuviesen conectados entre sí. Así que concluyendo, que no os quiero aburrir. ¿Qué importancia tiene conseguir un votante? ¿Qué impacto tiene el votante que vosotros consigáis? Pues se suele decir que un voto no pesa mucho, pero un votante tiene un peso enorme. Por cada votante que tengáis, que obtengáis, que convenzáis, probablemente obtendréis casi 5 votos, porque incluirá el segundo grado. Y muy probablemente influiréis también en 16 personas más. Así que vuestra labor de campaña, vuestra labor callada, individual de campaña, por cada persona que convenzáis, puede alcanzar hasta casi 21 personas. Estamos en el tramo final de la campaña. Vosotros sabéis perfectamente que Ciudadanos es el triple voto útil, por lo que ya hemos hecho, por lo que vamos a continuar haciendo y porque somos el dique de contención frente a quienes lo quieren deshacer todo. Así que os animo a que hagáis esta campaña individual y me vayáis pasando los nuevos votos que vayáis consiguiendo para que yo os diga qué impacto, qué alcance tiene vuestra actuación. Muchas gracias y mucha fuerza.